Algo que llamó poderosamente la atención. Tú perteneces a un club firme, bien fincado, con muchos años de tener reunidos a sus miembros, y de repente uno se voltea y te grita: ladrón, métanlo a la cárcel. Y pues sorprende. Porque supón tú que perteneces a un grupo así, con unión muy estrecha, incluso tendente hacia el catolicismo. ¿Y cómo es posible que un compañero tuyo te acuse y te ponga en ridículo, y sobre todo en este momento cuando el acusado está compitiendo por la presidencia de la República? El senador panista Ernesto Cordero Arroyo denunció a gritos, rodeado de medios de comunicación, en la Procuraduría General de la República, al también panista y candidato a la presidencia Ricardo Anaya, a quien calificó de persona deshonesta. ¿Qué habrá en el fondo? Un resentimiento, una ruptura que ya vimos que se dio hace rato porque Anaya eliminó a varios de sus compañeros más firmemente fincados en el panismo, o es una maniobra comprada. Es un hombre que se dejó seducir, no sé con qué ofrecimientos, como para enderezarle otra acusación a este que de por sí ya va, pues vacilante. Ni Anaya ni las personas que lo rodean actualmente son personas honradas, por lo que se debe actuar con respeto a la ley en el caso. Presentó la denuncia, hizo declaraciones públicas y habló de una posible expulsión del partido para él. No dijo si hay alguien a quien expulsar. Es Anaya, no a los panistas honestos y honrados. Uy, qué nada ¿Y esos cuáles son? Pues debe haber. Él no. El PAN siempre tuvo esa connotación de gente religiosa. Tienen su núcleo también, su grupo secreto, vamos a decir, de gran influencia política. Pero en cuanto a honestidad, pues no están tan bombardeados con acusaciones en ese sentido. Sí, fue una época en que abrieron las puertas a empresarios de todo tipo y se convirtieron en los neopanistas. Y desde entonces ya no se vio mal que los políticos panistas fueran también negociantes. Pero además hubo una época en que también hubo negocios directos con los Pinos, ¿se acuerdan a Fernández de Ceballos? Ah, bueno, pues es que Que sí. le decían la ardilla, porque siempre estaba en los Pinos, y ha seguido esa especie de connivencia, o sea, el pan puro, aquel pan religioso, sinarquista incluso, porque tenía un origen medio sinarquista, como que se perdió. No sabemos precisamente si el PRI se empanizó o el PAN se volvió priista, pero sí hubo como, yo creo que más bien el PRI se fue hacia la derecha y se volvió un poquito panista. Entonces ya no hay tanta diferencia ideológica entre ellos y se mezclan un montón. Pero le contagió al PAN el hecho de que los políticos deben hacer negocios y deben tener fortunas. Que eso lo introduce, aunque no lo crean, Isidro Fabela. Sí, porque lo que está diciendo del jefe Diego no es ilegal. El hombre usó influencias definitivamente, pero no cometió ningún, pues, Pero pecado grande. traficó con ellas. Sí, Si él eso. era senador
y como senador seguía litigando en pleitos de posesión y legado de predios. No puede hacer eso un senador. Él puso los jueces, que es peor. Sí. Él decidió los árbitros del partido. No, eso es muy triste. Pero esto también es muy triste. Yo no sé si le pagaron, si está muy enojado. La denuncia ni siquiera es de una denuncia. Él no tiene pruebas. Él lo único que lleva de pruebas es lo que vio en la tele y lo que recortó de los periódicos mientras estuvo en Canadá viendo la carrera. Entonces, ay, es nada más ensuciar esto que ya de por sí está para la raza. Que hacerle la mala obra a su compañero, que porque finalmente es su partido. Ex. Pero entonces que renuncie, si no está de acuerdo. Pero es que hay un sector de panistas que están muy enojados por la forma en que manejó su autonombramiento como candidato. Es Ricardo Anaya. Pues esta entonces, no es la forma. No, porque muchos tomaron la decisión, ahí te quedas y yo me voy a otro partido. Y lo hicieron muchos, unos para acá y otros para allá. Pero muchos decidieron no brindarle el apoyo. Y Ernesto se había quedado ahí paradito. Hay otros inconformes a los que no gustó que hubiera esa unión entre agua y aceite. Claro, y si nos ponemos a ver un poquito la historia de Ricardo Anaya, fue una especie de parteaguas, o fue donde ya se notó más la división dentro del mismo PAN. O sea, vemos que Cordero estuvo bajo la protección de Calderón, Ernesto Cordero. De Madero. Y de Madero. Anaya empezó con Madero y era así como que su brazo derecho y todo. Quita a Madero y después quita a Margarita. Y así va cortando cabezas durante el camino. A pero Margarita el partido, la derrota en el terreno de juego. Pues, como pero sea. Madero no lo quita. Madero es el que lo pone. Por eso, era su brazo derecho. Madero lo pone como su suplente cuando Madero trata de buscar la candidatura. Y ahí Anaya se posesionó del escritorio y dijo, de aquí nadie me mueve. Pero no es que quitar a Madero. Madero es el que propicia todo este desorden al interior del PAN. Y mucho menos quitó a Margarita. No. Margarita solito dijo... Se perdió. A la mar. Pero había una influencia muy poderosa de cómo iba. Ella renunció. Sí, sí, claro. Pero fue forzada a renunciar. No, creo que estamos malentendiendo. Ella no pudo dar la batalla adentro y por eso renunció. Pensó que la iba a hacer por la libre. Mira, aquí lo notable es que otra vez recibe un golpe de gracia. No sé qué tan efectivo sea. Anaya, de por sí estaba viéndose que su fuerza política en el pueblo mexicano había disminuido recientemente a causa de ese golpeteo del que no se ha librado. Vamos a ver qué efecto tiene este, si es el golpe mortal definitivo o no. Hay que esperar ahora el último cotejo. Es que yo no creo que esté perjudicando a Anaya. Está perjudicando todo ese relajo, está perjudicando más a mí. ¿A quién? A mí. Porque nadie está diciendo... Ese nació perjudicado. Que va apareciendo un fantasma para apoyar a López Obrador. Pero un fantasma de veras. La actriz Irma Serrano, vámonos, la tigresa, estuvo en Comitán de Domínguez, Chiapas, de ahí es ella. Es la primera vez que la estrella de cine mexicano acude a una de las giras proselitistas de este candidato, que había estado muy delicada, ¿no? Y tuvo un pleito porque una pariente le quería despojar. Sí, una supuesta sobrina que después de algunos años, 4 o 5 años, se descubrió que ni era su sobrina. Había estado vendiendo lo poco que le dejó el pato a la tigresa y además le daba medicamento
con el, la aprobación de un médico para tenerla sedada. Pero según eso, sí, ya estaba prácticamente inutilizada. Sí, sí. Y no, mira, ahora del tingo al tango. Sacó fuerzas de su vejez. La entrevisté. Ah. Grabamos la entrevista. Imposible transmitirla. Tenía más improperios que respuestas. Sí, de veras, así me pasó. Es el único ejemplo que he tenido en mi vida profesional. Soltó de su ronco pecho, pero no dejó títere con cabeza. Y pues no, puros insultos y acusaciones, pero a calzón quitado, como acostumbra ella. Es que es una mujer que ha tenido unas etapas tremendas. Eso cuando estuvo enamorada de... del mentado pato, y creo que le sacaron hasta la risa. Luego que estaba embarazada y la veías con agujas haciendo chambritas. O sea, luego estuvo muy enferma y es cuando pasó lo de la, la mentada sobrina. Llegó por un partido y luego rompió con el partido. Se fue al cardenismo y fue senadora por el Frente Cardenista. Ahí de Chiapas.